Hasta 1940 todo el desarrollo de los automóviles blindados en los Estados Unidos respondía a las necesidades de la caballería. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, las unidades de caballería solo contaban con el automóvil de reconocimiento M3A1, esto debido a que el US Army prefería vehículos con orugas y semiorugas. En 1940 la prioridad de la caballería en el ejército estadounidense termina, para dar lugar a las nuevas fuerzas acorazadas. Y estas mismas tomaron varios de los roles que tenía la caballería. La caballería continuaría en servicio, pero en misiones de reconocimiento solamente. El desarrollo del automóvil blindado M8 comenzaría en 1941, como un destructor de tanques. Después de que el ejército estadounidense formó el comando de destructores de tanques en 1940, solo se tenían disponibles los M6 Gun Motor Carriage, que eran camiones de tres cuartos de tonelada. Con cañones de 37 milímetros montados detrás. Este diseño no era satisfactorio. Entonces, en julio de 1941, el Departamento de Artillería solicitó un nuevo portador para el cañón de 37 milímetros, que debía ser rápido, de baja silueta y apto para producción en masa. En octubre de 1941 se aprobó el desarrollo de dos diseños: el T-22 de Ford Motor Company y el T-23 de Chrysler Corporation. Baker también propuso el diseño T-21, pero este diseño comenzó su desarrollo más tarde que los otros dos. En 1942 ya era evidente que el cañón de 37mm apenas era adecuado como un arma antitanque, pero los batallones de destructores de tanques aún necesitaban un automóvil blindado para el reconocimiento. Además de que la caballería necesitaba un reemplazo para el automóvil de reconocimiento M3A1, entonces los vehículos dejaron de ser destructores de tanques. Y fueron designados como automóviles blindados ligeros. El prototipo piloto T-22 de la Ford Motor Company fue el primero en completarse y probarse, y se ordenó su fabricación incluso antes de probar los otros dos competidores. Poco después se probó el prototipo T-21 de Studebaker, y algunas características de este prototipo fueron usadas para la versión definitiva del diseño de la Ford. El quinto vehículo piloto sería designado T-22C2, y después de ser aprobado para producción, fue designado como automóvil blindado ligero M8 el 22 de junio de 1942. En total, se producirían 8.634 vehículos hasta junio de 1945. Inicialmente se dio una orden de producción de 5.000 M8 en 1942, pero la producción en serie sería retrasada hasta marzo de 1943. Durante este periodo se trabajó en varias modificaciones para el vehículo, entre ellas un tanque de combustible autosellante y varios cambios que darían lugar a la torreta que sería usada en los vehículos de producción en serie. La fabricación de estos vehículos comenzaría en la planta de Ford en St. Paul, Minnesota. Después de esto comenzaría un problema con la producción del vehículo. La caballería quería ametralladoras para la defensa antiaérea pero el comando de destructores de tanques no. Entonces comenzó el desarrollo por una montura para la ametralladora pesada calibre 50 en la torreta de los M8. Pero mientras los primeros M8 salían de la fábrica, esta montura todavía no estaba lista. Una modificación hecha por la caballería fue aprobada. Entonces se colocó una montura M32 para camiones en la torreta. Esta montura fue aprobada pero después cambiada por la montura M49 que fue aprobada para la producción. Pero después llegó la montura D67511 y las otras dos monturas fueron canceladas. Todos en el departamento de artillería estaban confundidos porque ningún vehículo hasta el momento había sido fabricado con una montura para ametralladora antiaérea. Las unidades de caballería en Inglaterra sabían sobre el debate de qué montura usar. Entonces se encargaron ellos mismos del problema y comenzaron a experimentar con diversas monturas. Muchas de estas unidades desplegadas en Francia durante 1944 usarían M8s con monturas sin estandarizar. Como estas monturas eran muy útiles, después se emitió el Boletín Técnico de Artillería número 69, que tenía instrucciones para añadir la montura M50 en los automóviles blindados M8 que estaban en servicio con equipo de mantenimiento disponible para las unidades en el frente. Otro problema también surgió durante la producción del M8. El M8 resultó vulnerable ante minas antitanque en el Teatro de Operaciones Italiano. También se emitió el boletín técnico de artillería número 35 que le mostraba a los tripulantes cómo instalar blindaje de un cuarto de pulgada debajo del chasis del M8. Después surgió otro problema en el frente. En su configuración normal, el M8 tenía un estante para una radio y otro estante para 64 rondas de munición pero las unidades de caballería debían tener dos radios, y el único lugar para la segunda radio era el estante de munición. Varias unidades en Inglaterra no estaban contentas con tener dos radios y menos munición, entonces decidieron montar estantes de munición debajo de la radio, y esto se emitió en el Boletín Técnico de Artillería Número 48. Otra modificación añadía dos estantes de munición debajo de los asientos y una caja de munición debajo del asiento del conductor. Esta configuración no era ideal, porque creaba condiciones más incómodas para la tripulación, pero muchas unidades de caballería preferían más munición que comodidad. Esta modificación fue emitida en el Boletín Técnico de Artillería número 65. Después se volvió necesario un generador auxiliar para el M8, debido a que las dos radios se acababan las baterías y el motor no estaba prendido. Esto llevó un programa para instalar 1.500 generadores auxiliares en semiorugas y en M8s en 1944. Los últimos cambios de producción para el M8 serían las monturas antiaéreas plegables, que serían añadidas a la línea de producción. Estos vehículos llegarían a Europa hasta 1945. La fuerza de destructores de tanques necesitaba un vehículo de mando y un transporte de carga y personal. Esto dio como resultado el automóvil de utilidad M20. Se trataba de un M8 sin torreta, totalmente abierto, con una montura M49 para la ametralladora calibre 50. El vehículo podía transportar 7 hombres o 3.000 libras de carga. En total se producirían 3.680 vehículos hasta junio de 1945. Otro derivado del M8 fue el antiaéreo T-69. Se trataba de un M8 con una montura Maxon, armada con cuatro ametralladoras calibre 50. El vehículo fue probado, pero se le determinó inferior al ya existente antiaéreo M16. Después de esto el proyecto fue cancelado. La mayoría de los M8 servirían en unidades de caballería mecanizada. Se formaban escuadrones de reconocimiento de caballería. Cada escuadrón consiste de una compañía del cuartel general, tres compañías de reconocimiento, una compañía de cañones de asalto y una compañía de tanques ligeros. Los M8 servirían con las compañías de reconocimiento. Estas tropas servían en conjunto con las divisiones blindadas. Los batallones de destructores de tanques también tenían pelotones de reconocimiento con 6 o 4 M8s. Los batallones de artillería autopropulsada tenían 30 automóviles de utilidad M20. El M8 tiene una tripulación de 4, el conductor y el asistente del conductor en el chasis, el comandante cargador en la derecha de la torreta, y el artillero en la izquierda de la torreta. El vehículo es propulsado por un motor de 110 HP Hércules JXD de 6 cilindros que opera con gasolina de 70 octanos. El vehículo usa una suspensión de ballestas y puede llegar a una velocidad máxima de 90 km por hora en carretera o 50 km por hora campo a través. El conductor se encuentra en el frente del chasis a la izquierda. Los controles son iguales a los de un automóvil convencional. La caja de cambios de Warner Gear Company se encuentra entre los dos asientos y se opera de la forma usual usando un clutch. El vehículo tiene cuatro velocidades hacia el frente y una hacia atrás. En combate el conductor puede mirar hacia adelante mediante un puerto de visión directa y un vidrio blindado. Fuera de combate el conductor puede abrir el panel frontal de la escotilla que se puede doblar hacia abajo. El asistente del conductor tiene visores y escotillas idénticos. El asistente del conductor originalmente debió operar una ametralladora que fue eliminada del prototipo, pero en el M8 de producción no tenía funciones específicas. En ocasiones este lugar se dejaba vacante. La torreta es de construcción soldada y sin techo. El armamento consiste de un cañón de 37mm M6 y una ametralladora coaxial Browning M1919A4 calibre 30. Ambas armas se apuntan con una mira telescópica M70D. El artillero se sienta en un asiento ajustable unido a la torreta. A la derecha del artillero se encuentra una manivela para elevar o deprimir las armas y a su izquierda se encuentran los controles de giro. Los primeros vehículos fueron fabricados con giro asistido de una velocidad, pero después se cambió un giro asistido de dos velocidades. El artillero disparaba ambas armas con pedales montados en una plataforma suspendida desde el anillo de la torreta. El comandante se sentaba en la parte derecha de la torreta. Además de sus funciones normales, también debía recargar el cañón y la ametralladora coaxial. Los tripulantes se comunicaban mediante un sistema de intercomunicación RC99. En su configuración básica, el vehículo carga con 80 rondas de 37 milímetros. 64 almacenadas a la derecha del comandante y dos estantes con 8 rondas en las paredes de la torreta. Pero como ya se mencionó antes, había varias modificaciones de campo para almacenar más munición. Había tres tipos de munición disponibles para el cañón principal: M51B1B2, perforador de blindaje, M63, alto explosivo y M2 canister o ronda de metralla. Los vehículos siempre cargaban más rondas de alto explosivo y de metralla que perforantes, ya que su rol era proveer fuego de apoyo y reconocimiento, no la destrucción de los tanques enemigos. El comandante contaba con una radio SCR-506FM montada en el lado derecho para que el comandante se comunicara entre las tropas y el cuartel general. El radio SCR-508 de corto alcance se encontraba a un lado del artillero, Solo se usaba para comunicación de corto alcance para las tropas cercanas. La tripulación contaba con carabinas M1 para defensa personal y acción fuera del vehículo. La ametralladora coaxial se puede desmontar y colocar en un trípode guardado en el vehículo. El M8 también cargaba con 12 granadas y tres minas antitanque M1 a 1. Los primeros M8 serían desplegados en el teatro de operaciones del Mediterráneo durante 1943, donde los batallones de reconocimiento de la Primera División de Acorazada serían reequipados. Los batallones de destructores de tanques también comenzarían a recibir M20s y M8s poco a poco, además de las divisiones de infantería. En total se perderían 111 M8s y 72 M20s durante los combates en Italia. La mayor parte de las pérdidas fueron provocadas por minas. Después los M8 y sus tripulaciones entrarían en combate durante los combates posteriores al día D en 1944. Los M8 en servicio ya tenían varias de las modificaciones de campo mencionadas anteriormente. Entre ellas la más importante fue la ametralladora calibre 50. Una de las primeras unidades en combate fue el Cuarto Escuadrón de Reconocimiento de Caballería Mecanizado cuya misión era establecer contacto entre la fuerza de desembarco y la 82 aerotransportada. El pelotón encontró que sus ametralladoras calibre 50 eran muy importantes, además de que la mayoría de los combates eran en contra de infantería y posiciones antitanque, por lo que se usaban mucho los proyectiles explosivos y de metralla. Un oficial de la 29 novena tropa de caballería de reconocimiento mecanizada bajo el mando de la 29 novena división de infantería reportó Media docena de veces nos hemos detenido para usar nuestras ametralladoras calibre 50 y los 37 con efectos devastadores. Muchas veces hemos estado agradecidos por tener esas calibres 50 montadas en las torretas de nuestros M8. Esta fue una de esas ocasiones. Los unos realmente odian esas calibres 50. Durante los combates en los terrenos cerrados y rodeados por grandes arbustos de Normandía, el Greyhound no podía usarse como reconocimiento como era debido, y muchas veces terminaba entrando en combate contra posiciones alemanas. Después, durante la Operación Cobra en julio de 1944, el tercer ejército del general Patton avanzaba hacia el río Sena. Bajo el mando de Patton, los escuadrones de caballería usando los M8 se desempeñaron muy bien, usando los M8 en rol de persecución, protección de flancos y seguridad en zonas sobrepasadas por el rápido avance de los ejércitos. El M8 se desempeñó muy bien en estos terrenos más abiertos, gracias a su velocidad y resistencia, pero los M8 Greyhound tenían que ser usados con cuidado para evitar combates contra blindados enemigos más pesados. Durante la Operación Dragón hubo una ocasión donde los M8 se encontraban persiguiendo la onceava división Panzer, la cual respondió con tanques Panzer V Panther. El escuadrón de reconocimiento perdió la batalla y más de la mitad de sus hombres. 24 M8 y M20 fueron destruidos durante los combates contra los Panther en el pueblo de Montreval, en Francia. Desde luego, el M8 Greyhound no estaba diseñado para combatir contra otros tanques, pero su rol de reconocimiento lo exponía a peligros como este. Las operaciones se volvieron más lentas cuando el ejército de los Estados Unidos llegó a la frontera con Alemania. Entonces, el M8 Greyhound se comenzó a usar en operaciones defensivas y ya no tanto en misiones de reconocimiento. Después, las condiciones en diciembre de 1944 ya no favorecían a los M8 Greyhound. Los terrenos se volvieron pantanosos y llenos de lodo en muchos sectores. El M8, al igual que todo vehículo de ruedas, tiene mayor presión sobre el suelo y por eso se podía quedar atascado en ciertos terrenos. Después durante los combates durante la ofensiva de las Ardenas, los M8 tuvieron aún más problemas para moverse por los caminos congelados y difícilmente se podían mover a través del campo, por lo que algunos escuadrones tenían que luchar fuera de sus M8. Cuando el ejército estadounidense volvió a la ofensiva en enero de 1945, la caballería y sus M8 Greyhound volvieron a sus misiones de reconocimiento tradicionales, además de la protección de flancos. El M8 Greyhound no tenía ningún reemplazo disponible. Algunos comandantes lo odiaban y otros no. Los automóviles blindados M8 y M20 tienen opiniones variadas, pero las organizaciones que lo usan no están satisfechos con el desempeño de estos vehículos. Les falta potencia, maniobrabilidad y protección. Estos vehículos no son fiables, resultando en cantidades excesivas vencidas en los talleres de mantenimiento para su reparación. Al contrario que los demás, yo tengo bastante respeto y apreciación por las capacidades del M8. Está lejos de lo ideal, pero desempeña un gran servicio para nosotros. A los soldados les gusta. Invariablemente luché de forma que los automóviles blindados actúan como el reconocimiento de cada tropa, con el golpe llegando desde los tanques y los cañones de asalto. Puedo entender cómo aquellos que dependieron del M8 en cargar el peso de las batallas sintieron su falta de potencia de fuego. La elección del vehículo depende de las condiciones de operación. Cuando tenía 115 millas de campo abierto, el M8 era muy superior. Pero en los terrenos cerrados del bosque de Parroy hubiera cambiado todos mis M8 por tanques ligeros. Los M8 y M20 también serían usados en el Teatro de Operaciones del Pacífico, pero en pequeños números, ya que los terrenos de las islas no favorecían la caballería de reconocimiento. Algunos fueron desplegados en las Filipinas y en Okinawa. Los M8 Greyhound también fueron usados por el ejército de las Fuerzas Francesas Libres, usado de la misma forma que los estadounidenses. Otro país que recibió estos vehículos fue Brasil. Estos sirvieron en una tropa de reconocimiento que sirvió con la primera división de infantería expedicionaria desplegada en Italia. Los M8 Greyhound serían usados después de la Segunda Guerra Mundial con el ejército estadounidense. En tareas de seguridad en países ocupados y sería retirado de servicio después de la Guerra de Corea. Después los M8 se usarían en combate por las fuerzas francesas durante la guerra de Indochina en 1946. Aunque los M8 Greyhound ya no eran usados por el ejército estadounidense, eran vehículos ideales para ejércitos nuevos. Estos vehículos fueron entregados a Bélgica, Noruega, Alemania, Italia, Portugal, Grecia y Turquía. También fueron entregados mediante el programa de asistencia militar a países neutrales como Austria y Yugoslavia. Durante los años 50 y 60, muchos países de América Latina compraron los M8 por su simpleza de operación y costo, entre ellos Colombia, El Salvador, Guatemala, Haití, Jamaica, México, Peru, Venezuela, and Brazil. Count is up! And you are on fire right now, so uh, just give us a countdown for you let go. Three, two, one. Ooh. Uh.